Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening, Miss. Good evening, I'm very glad to have you here, my dear participants. Today is Monday, February the 15th, and we are going to continue with the section number 5 of your platform. So I'm going to show you just to connect you with the topic for tonight and the practice we are going to do, okay? So I would like to ask you, who went to the platform or platform already? ¿Quiénes ya estuvieron de visita en la plataforma, chicos? Yo voy como a la mitad. Section 5. Section 5. La sección 5, ¿verdad? Teacher, yo ya terminé todo. Excelente, excelente. Very good job. Okay, I invite you, I encourage you to please advance as much as you can and try to finish soon, okay? Les animo que vayan y avancen, ¿verdad? Todo lo que puedan para ir terminando pronto para el jueves, tal cual se nos ha solicitado. Karen, do you have a question? Veo la manita de Karen levantada, no sé si tiene una. Creo que por error la. Okay, no se preocupe. Okay, bueno. Good evening, teacher. Good evening, hi. I have a question. Yes, you have a question, tell me, please. Yo he estado en lo de la plataforma. Porque en el progreso yo hice lo del examen y me sale ahí todo 100 de 100, dice 100%. Pero el final me sale a cero, no entiendo por qué, en las barritas. Ah, mire, lo que hay que ver es si usted ha actualizado con todos los homework. Recuerde que eso es una sumatoria, ¿verdad? Es una sumatoria y hay que revisar que todas las tareas se hayan ido, ¿verdad? Para que no le vaya a hacer falta después ese puntaje. Porque entonces, ahorita, esta vez, acá está. O sea, y me sale esta de aquí de que a cero. Pero si yo me voy aquí a las secciones, aquí dice de final examen 100 de 100, 100% y todo me aparece. Ajá, muéstreme por favor la barrita donde dice que no le aparece. Ya todo lo tiene. Es que ya lo tiene todo. Ajá, es todo está en rojo. Esta que está en gris me sale. Es el examen final, es el examen final. O sea que el examen final todavía no lo hemos hecho. Por esa razón es que le sale a cero. Ah, yo entendí que era este que decía aquí, final examen. Sí, ese es. Pero la pregunta es, ¿usted ya hizo el examen final? Ah, pues por lo visto sí. Ajá, pero... Es que yo iba avanzando en la plataforma. Ajá, ya lo hizo, exacto. Es que ahí lo ya que lo tenía, hizo. Ya, lo que dice ya culminó que, con el 100%. Ya terminó, ajá. Ah, y todavía no tenía que terminar. No, no hay problema. No, lo que sí les recomiendo, es cuando ya terminen, por favor, no olviden revisar lo de su diploma, ¿verdad? Hay que descargarlo. El diploma se genera cuando ya se finaliza en la plataforma, entonces, porque es importante que ustedes guarden el documento, ¿verdad? Que se va a generar el diploma en PDF, y si lo pueden imprimir, pues hay que imprimirlo, ¿verdad? Okay, disculpe, pero ¿dónde aparece eso, teacher? A ver, déjeme ver. Teacher, hay que fíjese que en la plataforma cuando yo ingreso, me sale, no me recuerdo exactamente bajo qué texto, pero que esta participación no incluye, aquí sale en el de la compañera, no incluye la obtención de un certificado. ¿Cómo no? Pero sí se lo van a dar, lo que pasa es que se hace hasta el concluir. Déjeme preguntar porque sí tendría que automáticamente darle la opción de imprimir el diploma, ¿verdad? Entonces déjeme hacer la consulta mañana a soporte técnico, ¿por qué razón no les está apareciendo todavía la opción del diploma, ¿verdad? Como recuerda que todo esto es una plataforma online donde los compañeros van programando, ¿verdad? Los elementos que van apareciendo, ¿sí? Entonces déjeme hacer la consulta, pero les agradezco por estar pendientes, chicos, y por haber avanzado, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Teacher, solo una consulta. Adelante. En la plataforma, y ahora tenía Zulma la inquietud, había una parte que yo no sé cómo la habían ustedes programado, la respuesta que le daba como le daba, ¿verdad? A la respuesta, siempre me la salía mala.
¿verdad? Entonces, ahí hizo como observación, teacher, porque uno se desespera y no era nada de contenido, por así decirlo, ¿verdad? Sino que era un punto que había que poner al final. Sí, exactamente. Era lo que yo entonces, le decía. Ajá, entonces, perdón, interrupción. Entonces, la observación es, teacher, que si hay alguna respuesta que nosotros tengamos que dar y que lleve algo específico que para nosotros, pues tal vez no es importante, que ay, por favor ahí no las hace ver, teacher, porque sí, créame que a mí me costó y yo decía, no, bueno, ahí la voy a dejar mala. Pero... Sí, no, pero yo se lo dije al inicio del curso, les dije tres cosas. Ajá. Uno, que aseguraran todos los signos de puntuación. Y cuando hablo de los signos de puntuación, hablo de exclamación, punto e interrogación, ¿sí? Y les dije también que la plataforma es sensible a los símbolos de apóstrofe y a los espacios extra, ¿verdad? Teacher, pero no, perdón que le interrumpa, no era nada, no era apóstrofe, era un punto. Era un punto, exactamente. Final. Lo que pasa, exactamente, lo que pasa es que tanto en español como en inglés, cuando usted concluye una oración, siempre va a punto final. ¿Verdad? Ahora, sí tiene razón en cuanto a que a veces las plataformas pueden generar algunos errorcitos que son como bien mínimos, ¿verdad? Pero, y es normal que porque es la primera vez para ustedes conociendo esta plataforma, pero lo toma así porque es una regla gramatical. Después de una respuesta, de una oración completa, va punto. Entonces, yo lamento la incomodidad, ¿verdad? Pero es parte de recordar teacher, siempre que va punto. Sí. Uh-huh. No es incomodidad, sino que era, pues en mi caso, desesperación. Sí. ¿Verdad? Porque en todas las demás no me pedía el punto. ¿Verdad? Exacto. Y entonces la verdad es que yo, ay, esta cosa, y le dije así, ¿verdad? Y salió el punto. Y el que me trajo más. Sí. Sí, miren, sí. Yo trato, pero como comprenderán, hay momentos en los que no logro ver a tiempo, digamos, las preguntas de usted. En algunos casos he estado contestando bastante de manera bilateral. En otros casos, cuando ya he visto el chat, ustedes ya se han resuelto, ¿verdad? Las situaciones ustedes solo. Y qué bueno, ¿verdad? Eso también, aprovechar de felicitarlos y de agradecerles porque ustedes han estado compartiendo el conocimiento. Es decir, esas experiencias, ¿verdad? De que yo le puse un espacio de más, o yo le puse un punto de más, o yo le puse... Entonces, eso es importante, que nos vayamos familiarizando con la plataforma y con las reglas gramaticales. Si el símbolo de interrogación ya está puesto en una pregunta, ya no lo vuelvan a poner porque se lo va a tomar malo. Si hay espacios de más entre una oración, también se lo va a tomar malo. Entonces, tienen que cuidar. Ah, el otro punto también que se los repito, porque ya lo habíamos dicho al inicio de la clase, del curso, es que normalmente las oraciones inician con mayúscula, ¿verdad? Entonces, sí. Cuando a veces se le pone los nombres propios, por ejemplo, tuve un caso de que la persona estaba frustrada, pero era un nombre propio y le estaba poniendo minúscula. Entonces, son temas de spelling, ¿verdad? De ortografía que siempre los debemos cuidar. Inicial mayúscula, nombre propio con mayúscula, no dejar doble espacio, punto y final, ¿verdad? En cada oración. Adelante, ¿sí? Sí, lo otro que me pude percatar en la plataforma es que, por ejemplo, al responder llenando, escribiendo. Sí. Por ejemplo, si había que responder I am, con el verbo ser o estar, si ya estaba la I en la oración de la pregunta, en la respuesta solo iba a ir el apóstrofe con la M y contestar lo que... Ajá. Exacto. Y había veces que, bueno, yo, uno como ya ve la frase y uno rapidito escribe toda la oración, vaya. Entonces, y eso también daba un poco de error. Exacto. También de dar los resultados. Exacto, gracias por compartir, Wilfredo. También otra situación que se la voy a compartir que me pasó con otro participante es que después de no va una coma. No coma, he isn't. No coma, she isn't. Esa coma, si no la ponen, también es de error. Porque se supone que después de una oración negativa, después de la negación hay una pausa, no, y luego sigue la respuesta, ¿verdad? Y para las afirmativas no aplica, ¿verdad? Para las afirmativas no va esa coma después de yes, en este caso, ¿verdad? En este módulo.
Entonces son truquitos, ¿verdad? De la plataforma que los vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero sí, los símbolos de puntuación no los olviden. ¿Cuáles son? Inicial mayúscula, punto y final en la oración, no doble espaciado. Otra cosa que también me pasó con otro participante, lo que pasa es que los del grupo han sido pocos los que he respondido, pero de manera bilateral he estado trabajando con varios. Y había uno que, no sé si era de este grupo, pero estaba poniendo el I con minúscula. Y en inglés siempre, siempre el pronombre personal del I, primera persona singular, es mayúscula, ¿verdad? Entonces son cositas de la puntuación que la plataforma sí es como bien estricta, ¿verdad? En ese sentido. Entonces pedirles que por favor lo consideren, ¿verdad? Para que no se frustren y que no les esté dando muchos errores, ¿verdad? Ok, ahorita lo voy a llevar a la plataforma, pero quiero que me regalen la primera foto de la noche. Could you please open your cameras? Thank you. I appreciate that. Ok, very good. So let me save my screenshot. Vamos a guardar el screenshot y ahorita continuamos, chicos. Bueno, básicamente estamos en la recta final, ¿verdad? Así que quiero felicitarlos porque yo sé que no es fácil, ¿verdad? Y hasta ahora es cansado para muchas personas, pero animarles y decirles que todo esfuerzo tiene su recompensa. Espero que todas y todos hayan logrado completar la papelería para el siguiente módulo, ¿verdad? Y que, pues, si empezamos de corrido, yo sé que a veces uno quisiera tener una semana libre o algo así, pero si empezamos de corrido, aprovechen al máximo de continuar, porque cuando uno toma, digamos, la velocidad, es bueno, ¿verdad? Uno tiene la inspiración para seguir. So, I encourage you to continue, please. Les animo a que continúen, chicos. Realmente vale la pena. Así que espero que todos hayan llenado su documentación. Ok. 5.0 Lesson Objective. Ah, y la última cosita de la plataforma. Revisen bien cómo aparecen en los videos, ¿sí? Porque recuerde que los ejercicios de la plataforma provienen de los videos. Entonces revisen bien cómo está la puntuación de los videos, oigan. Y el vocabulario también, ¿sí? Ok, very good. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Okay, so that's what we are going to do tonight. And let me see. you will practice a conversation between two people, okay? In different time zones. That's what we are going to do. And then you have the vocabulary and conversation. What time is it there? In this case, you have to make like a clear intonation because this is the question. What time is it there? ¿Qué horas son ahí? Pero es pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la entonación correcta. What time is it there? And you have this world map with the time zones. This is the video about the time zones. And then you have the 5.2 lesson objective. When we are going to practice giving the time. So by the end of this class, you will be able to ask and answer questions and time expressions, okay? And practice giving the time. For practice giving the time, you have this. For example, here, vean, it's 2 o'clock. Por ejemplo, si en la plataforma me pidieran escribir esto, y yo olvido poner los dos puntitos después, antes del 00, error. O si yo por, digamos, un descuidito de dedo en lugar de 00 pongo OO, lo que a veces pasa, también me va a dar error. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Después del o'clock es un apóstrofe, ¿verdad? No es un símbolo de ¿cómo se llama? De acento. Y vean acá, lo que yo les digo, acá lleva un punto, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Se ven chiquitas las oraciones. It's 2:05. Ah, con este O ya vamos a aprender, ¿verdad? 2:05. Pero ahí está, ¿verdad? El puntito. Ok, that's the dot. The dot at the end of the sentence. Ok, after today's class, you will be able to look the clocks and select the possible correct answers. Ok, so in this exercise, I just want to clarify, en este ejercicio quiero clarificar para quienes no lo han hecho, que hay dos opciones posibles para decir la hora.
And that's what we are going to practice today. Eso es lo que vamos a practicar ahora, ¿verdad? The speaking practice about giving the time. So I'm going to stop sharing and I will go to my, okay, let me see, to my presentation in order that we can practice, okay? Can you watch my screen? ¿Podemos ver la pantalla? Yeah? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect, perfect, my dears. Okay, this is the world clock, okay? La hora mundial, the world clock. And basically, this talks about parallels and meridians. And we are going to take as basis the Greenwich Meridian. And then we are going to, you will see how this is moving, -1, -2, -3, and so on. And for example, you can see here that we have different time zones in Los Angeles, Denver, Chicago, Ottawa, New York, Washington DC, etc. But for Central America, from Mexico, from the south part of Mexico until Costa Rica, basically we have the same, right? The same parallel. Tenemos el mismo paralelo, ¿verdad? Entonces, then it means that we have the same time zone. Tenemos la misma zona horaria, ¿verdad? Entonces, no cambia. So when you get to Panama, it changes, right? 1 hour. So that's what we are going to learn today. So in Central America, it's not perceived, but for example, in the US, we have different time zones. And here you can see that we have the Eastern time zone, which is the yellow one, the Central time zone, which is the red one, the Mountain time zone, the green one. And then you have the Alaska time zone is here, and the Pacific time zone here. And then even you have the Hawaii here, Hawaii time zone. So you see it's a such big country where you can clearly identify the time zones for every place. Okay, basically what we are going to do today is to talk about the how to say the time. And remember when the time is exact, we say o'clock, ¿verdad? Cuando estamos en la hora exacta decimos o'clock, es en punto, ¿verdad? En punto, o'clock. Okay. Let's see, vamos a ver. Tenemos entonces the first half, observemos la primera mitad. En la primera mitad decimos past, utilizamos mucho past. 5 minutes past. 10 minutes past, a quarter past, 20 minutes past, y luego decimos la hora, ¿verdad? Por ejemplo aquí, it's a 3:30, es como si dijéramos las 3 pasado media hora, ¿verdad? It's a 5:45, this is different, it's here. Las 3:30, pero también lo podemos decir 1:30, media hora después de... 20 minutes past, 25 minutes past. Hasta aquí llegamos con el 1:30. But here, de las 35 en adelante, podemos decir de dos maneras. Podemos decir siempre past, 35 minutes past, 45 minutes past, etc. Or we can say 20 minutes to. Aquí ya vamos aproximándonos a la próxima hora, ¿verdad? 20 minutes to. Excuse me, 25 minutes to, 20 minutes to, and then we have a 1:45, 10 minutes to, 50 minutes past, you can say past, 55 minutes past, or 5 minutes to. Vea, entonces a partir de del 35, ya utilizamos el past, pero también minutes to, y vamos aproximándonos a la siguiente hora, ¿verdad? Okay, let's continue. Vamos a ver, chicos, acá. Okay, here. In the first clock, you say 3:30. In the second clock, you say 8:00. In the third clock, you say 10:30. Okay? In the four, you say 4:30. In the next one, in the number four, you say 6:00.
And in the last one, you say 7:30, okay? So for 5, we say 5 o'clock. Here we say 3:30, 9 o'clock, okay? So that's an amplified example of what I said. So here, I need volunteers to say, necesito algunos voluntarios para decir, what time is it in Moscú? Okay, who can tell me, what time is it in Moscú? ¿Alguien que me pueda decir qué hora es en Moscú? What time is it in Moscú? It's 3:10. Very good, excellent. Thank you, Karen. What time is it in New York? I need a second volunteer to tell me, please, what time is it in New York? Mm-hmm. It's 8:10. Okay, thank you. I had 2 volunteers. Excellent. Okay, thank you, guys. London, what time is it in London? The London, it is 10:01. Very good. Thank you, Karen, Stephanie. And what time is it in Istanbul? Excuse me, in Tokyo. Here, Tokyo. Is 9:10. 9:10. Thank you, Carla. José, teacher. José Carlos, adelante. Teacher, teacher. Ajá. Una pregunta, teacher, antes. Adelante, de... adelante. Bueno, ahí hemos dicho past ten. Uh-huh. O sea, dependiendo la hora, ¿verdad? Uh-huh. Pero también se puede decir, por ejemplo, is 3:10. Podemos decir 3:10, las 3:10, así tal cual. Ah, 3:10, así. 3:10, sí, así, 3:10. ¿Ok? No, no es necesario poner el and. No, it's 3:10. No. It's 3:10 or 3 hours and 10 minutes. Ahí. Ok. Mm-hmm. Ok, you're welcome. Carlos, adelante. What time is it in Tokyo? In Tokyo, Carlos? Istanbul. Or Istanbul, ok. It's 3:10. Okay, it's 3:10. Very good. Thank you. I need a volunteer for Sydney. What time is it in Sydney? Otro voluntario para Sydney. Norman, adelante. 10:10. Okay, very good. And what, thank you, Norman. And what time is it in San Francisco? 5:10. Okay, very good. Lily, thank you. What time is it in Wellington, Lily? It is 12:10. Okay, very good. Excellent. Okay, now let's continue. Vamos a continuar ahora, chicos. And let's see here. Vamos a ver aquí. In this, the first one, what time is it in the first one? ¿Qué hora es en la primera? Here you have it. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice join with arrows. Nosotros no lo vamos a poder unir con flechitas, pero ustedes sí me pueden decir. The first, here, number one, what time is it? It's 6 o'clock. Okay, very good. And in the second one? It's five minutes past 11. Okay, very good. Vean que aquí podríamos haber dicho, it's 11:05. Recuerden que el cero, cuando decimos la hora, se dice ¿verdad? It's 11:05, o también la forma como ustedes me han respondido. It's 11:05. Okay, very good. The third one, number three. What time is it here? It's 7:15. Okay, 2 ways, right? It's 6:45 or 15:07, ¿verdad? Hay 3 formas en realidad de decirlo. It's 6:45. It's 6:45, 45 minutos pasadas las 6, or it's 7:15. It's 7:15. Very good. Excellent. Okay, the next one. What time is it here? It's 6:20. Okay, it's 20. Adelante. En este caso, no ocupan la hora militar, así como nosotros. O sea, no dicen la, pero no,
Pero entonces hay otra forma de decir este tipo de hora. Se puede. It's 1740. Podríamos haber dicho así, en efecto. It's 1740. Ah, ok. Uh-huh. Y podríamos decir también, you're welcome. It's 5:40, en este caso PM, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? Que estamos en PM. Or it's 5:40. Or it's 40 minutes past 6 p.m., si queremos especificar, ¿verdad? Que es por la tarde, pero también se lee en hora militar. Thank you, excellent. Okay, and the last one. What time is it in the last one? It's half past nine. Okay, ahí dice it's half past nine, o podríamos haber dicho it's 9:30, right? Okay, very good. Excellent. Okay, let's continue. Continuamos, chicos. Okay, here. Okay, number one. Necesito más voluntario. Ahorita la práctica, ¿verdad? Necesitamos hablar más. Okay, look again here. Veamos aquí. Here it's o'clock. In the first half an hour, la primera media hora decimos past. Okay. When we get here, we say a quarter past, then half past. But here it's a quarter to, and then we continue to until we get here. Okay, what time is it here in the number one? You have to match the left from the right. Unamos el lado izquierdo con el derecho, ¿verdad? Number one, it's... Es a quarter to six. Okay. Tres, seis, siete, si no me equivoco. It's a quarter. Es el número 7 de la derecha. Okay, a quarter to six. Very good. Excellent. Okay, the second one. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Very good. And the third one, number three. Three. 11:20. Okay, excellent. Or you can say 11:20 a.m., for example. Excellent. Now, 1, 2, 3, 4, number four. A quarter past two, yes. Very good. Or 2:15. Okay, the next one, la siguiente. 4:30 a.m. Okay, 4:30 a.m. or podríamos haber dicho it's half past four, right? Half past four. Very good. Okay, the next one, this one. It's 5:10. Okay. It's 5:10 or it's 9:55, ¿verdad? Very good. And this one, what about this one? 2:25 a.m. Oh, very good. It's 2:25 or it's 2:25, right? Excellent. And this one here? 7:05 p.m. Yes. Or it's 5:07, right? 5:07. Okay, what about here? What time is it here? 1 p.m. Okay. Okay, very good. Or in military schedule is 13 p.m, right? Very good. Excellent. Okay, Carlita. Perfect. And the last one, what time is it here? 10:10 a.m. Okay, very good. Excellent. 10:10. Okay, so let me move on. Solo déjenme responder. And no se preocupen, chicos, estamos bien. Thank you for coming. Gracias por venir. I appreciate that. Okay, very good. Let's continue. Continuemos, chicos. Excuse me, Fisher. Adelante. La última, ¿cómo sería? Era 10:10 y la otra opción que aparece aquí era, a ver. Ajá, 10:10 a.m. or it's 10 hours, podría decir 10:10 or it's 10:10, así, 10:10, 10 hours with 10 minutes. 10:10. Okay. Thank you. Sí. Okay, very good. Okay, vamos a ver.
Thank you. You're welcome. Okay, here I have an exercise for you. I would like that you can take a screenshot. Aquí tengo un reto para ustedes, ¿verdad? Me gustaría que tomen un screenshot. We are going to do two things. Vamos a hacer dos cosas con este ejercicio. The first thing is we are going to practice in our breakout rooms saying the two ways, okay? Vamos a decir las dos maneras. Aquí solo aparece una, ¿verdad? But I would like you to please say the two ways to say this time, the time, okay? Voy a pedirles que en los grupos busquen la forma de decir las dos maneras en que se puede leer esa hora, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Luego, la segunda cosa es que quiero que tomen uno de esos horarios y que me digan qué hacen a esa hora. Por ejemplo, yo voy a tomar el primero, solo para darles el ejemplo, y voy a decir, I get up at 5:15 a.m. Okay, I get up at 5:15 a.m. or I get up 15 past 5 a.m. ¿Verdad? Entonces lo dije de las dos maneras. Primero practicamos cómo se dice de las dos maneras, pero luego cada uno se apropia, por decirlo así, de una de esas horas y... A ver, permítanme. Permítanme, chicos, ahorita se los mando. Uy, aquí está el grupo, ahorita. Deme un segundo. Si ustedes pueden sacar una mejor captura que esta que les estoy mandando, está genial. Ok, perfecto. Entonces, no sé si me doy a entender. El primer reto es, encontramos como grupo las dos formas de decir toda la lista, ¿sí? Pero luego decidimos escoger al menos uno de esos horarios para decir algo que yo hago a esa hora, ¿sí? No sé si me doy a entender, chicos. ¿Sí? Ok, perfect. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir and I will invite you to the breakout room because it's my interest that you can speak. Me interesa mucho que puedan hablar, ¿verdad? Entonces este es el momento for you to practice. So we are 23. We are going to have 8 groups. So let's create the room. And I'm sending you the invitations now for you to join. Okay? We are going to have like 3 people in the groups. And there will be only one group of, or two of 2 people. Okay, very good, great job. My dear Oswaldo, if you cannot join to the group, it's okay. Oswaldo, I know you're working. Sé que está trabajando, Oswaldo. Si usted no se puede unir al grupo, no hay problema, ¿ok? Trabaje usted solito y yo comprendo. Don't worry, ¿ok? I will be back and forth because I will check the groups. Voy a estar yendo y viniendo, ¿ok? Así que no se preocupe si me ven ingresar porque estoy de grupo en grupo. Perfect. La primera es it's 5. Era decir la hora, teacher, en todas las formas que se pueda decir. Yes, yes. For example, number one. Vamos a ver, vamos a hacer la número uno juntos. Yo digo, It's 5:15, y ustedes ya tienen una, ¿verdad? Ya tienen una acá. Dice, it's 5:15. Entonces ya tienen una forma. Entonces solo les hace falta indagar la otra forma, que sería it's 5:15. It's 5:15. Ajá, exacto. ¿Sí?
¿Ok? Y luego, así va, o sea, aquí ya tienen prácticamente una, entonces solo tienen que encontrar la otra forma de decirlo, si es que hay otra forma. Era porque, por ejemplo, 12... Pero para el 2 o'clock solo así, ¿verdad? Solo así, ajá, por ejemplo, 12 o'clock solo es una forma, no, no van a encontrar otra, ¿verdad? Entonces, para el resto sí, para el resto sí van a encontrar la segunda forma y luego poner un ejemplo. Okay. De lo que hacemos, okay. Por ejemplo, ustedes pueden decir, I eat lunch at 12 o'clock, ¿verdad? Como mi almuerzo o almuerzo a las 12, en punto. Ok, very good. I'll see you later. Okay. See ya. Bye. En punto nada más. Ajá, ajá, la dos, ajá, en punto, vaya, la otra. La otra es número 7, la tercera. Ajá, 7:30. Ajá, 7, ajá, 30. Hello, my dears. I see you find the one way you have there. Veo que ya encontraron que ahí hay una forma de decirlo, ¿verdad? You're matching. But you need to find the second way to say. Pero necesitan también encontrar ya, de acuerdo a lo que hemos visto, la otra forma de decirlo. Yes. The only one... Teacher, una pregunta. Adelante. In the question, la número 2, donde dice las 2 en punto, ¿tendría otra forma o solamente...? No, no. Las 2 y las 2 Esa nada más, esa. O'clock, nada más. Sí, o'clock. Ahí se... Ajá, ajá, cabal. Okay. Okay. Very good. Okay. Excellent. See you. See you. Hello, my dears. How is it going? Hi, teacher. Hi. Did you find that we have one way to say it in the document? Encontraron que en el documento tenemos una forma de cómo decirlo, ¿verdad? So you need to find the second one. Solo vamos a encontrar la segunda forma, ¿verdad? In the case of 2 o'clock and 12 o'clock, that's the only one way. Ahí sí no hay otra manera, ¿verdad? Solo es o'clock, ¿verdad? O'clock. Entonces no van a encontrar otra. Ok. Excellent. Teacher, perdón. Adelante. Estamos adelante. Preguntando para preguntar qué es lo que haces a tal hora. ¿Cómo sería? What are you doing no. at? What do you do at? What do you do? What do nos dijo que preguntáramos también, what do you do? ¿Qué es lo que hacía el otro a esa hora? Por ejemplo, si usted me pregunta, teacher, what do you do at 12 o'clock? ¿Verdad? Entonces yo le voy a decir, at 12 o'clock, I eat my lunch. Okay, what do you do at? Y la hora. What do you do at 12 o'clock? I have my lunch. Or I have my lunch time. Okay. Yeah? If you say, teacher, what do you do at 2:15? I can say, I have a meeting, for example. At 2:15, I have a meeting. Ese I have, teacher, es... Yo tengo. Es una... para decir, yo hago. Yo tengo. Ajá, pero puede decir también. Si yo hago, I do my homework, hago mi tarea, o la actividad puntual, ¿verdad? I visit clients, visito clientes, or I'm taking phone calls, estoy tomando llamadas telefónicas, depending on the activity you do. Yeah. Okay. Okay. You can have it easy. Las pueden hacer fácil, ¿verdad? Solo decir una actividad, por ejemplo. What do you do at 5 a.m. or 5:15 a.m.? I get up every day. I get up that time every day. Okay? Or I get up at 5:15 every day. Okay? Very good. Do you have more questions? Yes, yes. Todo bien. Okay. Perfect. Karencita, hello, what happened, my dear? Hola, Karen. Move it. Hello. 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 Hello, teacher. Hello, teacher. Are you finding the two ways? ¿Están encontrando la segunda forma? Sí. Yes. Excelente. Sí, teníamos que escoger una hora,
para cada quien, ¿verdad? Yes, yes. Remember that. ¿Cómo se puede preguntar? Mm-hmm. No recuerdo la pregunta que se usaba. For example, what do you do at 12 o'clock? Vean que 12 o'clock y 2 o'clock se mantiene igual, ¿verdad? Entonces podemos decir, what do you do? What do you do at 12 o'clock? ¿Verdad? Entonces yo si le pregunta, yo le digo, at 12 o'clock I have lunch every day. Mm-hmm. What do you do? Okay. Primero decimos la hora, entonces. What do you do at? Primero me van a decir... ¿Cuál es la segunda opción que encontraron para decir esa misma hora? Y luego me van a decir cuál es la forma, perdón, la oración que hicieron. ¿Sí? Ok. Ok. Perfect. See you in a minute. Los vemos. Okay, I am... Eating? Sí. Comiendo. My breakfast, se dice, ¿verdad? El desayuno. Eating my breakfast. Ah, pero como ahí no sabemos si es PM o AM. Or dinner. Digamos que es AM. You can say, hello, maybe you can say, I'm having dinner or I'm having breakfast. ¿Sí? Porque normalmente sí se puede decir I'm eating, pero ya eating es un poco más la comida, ¿verdad? Entonces, para decir estoy cenando o estoy desayunando, I'm having breakfast, I'm having dinner, I'm having lunch. Okay, very good. Excellent. See you in a minute. Thank you. You're welcome. Hello, how is it going? Are you about to finish? ¿Cómo van, chicos? ¿Ya casi terminamos? ¿Soso? ¿Así? Ok. Perfecto. Sacamos. Teacher, adelante. ¿Las tenemos que hacer todas o elegir solo una? No, una. Una, por el tiempo no la van a poder hacer todas. Only one. Ok, perfecto. Okay, I will call you back in a couple of minutes. Ok, perfecto. Ok. Hello, my dears. We are about to finish. Ya casi terminamos, chicos. I'm calling back people. So just wait for a minute for them to come back, okay? Okay, people is coming back. Okay, I would like to start asking if do we have some teams that would like to share what's the second choice you found to say this time, for example. How do you say this time? ¿Cómo decimos esta hora? It's quarter past five. Okay. Or 5:50. Okay. Yes. Yes. Or 5:15. Yes, that's right. And what about? Thank you. And what about the number two? ¿Y la número dos? It's 2:00. It's 2:00 only, right? Solamente las dos en punto, ¿verdad? Okay, what about the number three? It's 7:30. 7:30, okay. And the other one is 7:30, right? Okay, and the number four is 12:00, right? La número dos es... Yes. Perdón, la número cuatro son las dos en punto, 12:00. Okay, what about the number five, this one? It's 20 to 1. Okay, it's 20 to 1 or it's 12? 12:40. Okay, very good. And this one? Number six? Eight.
It's 20. It's 20 past 8. Okay, very good, excellent. And this one, number 7? It's 25 past 2. Okay, or 2? 25. Okay, and what about the next? La siguiente? 5 to 8. Okay. 7:55. Okay, very good. Okay, and the next? 7, this one? Quarter to 8 or 7:45? Or 45 past 7. Very good. And this one? It's a quarter past 8. Very good. And the next one, la siguiente? 20 to 12. Okay. Yes, excellent. Or 40 minutes past 11. And this one? 10 to 11. Okay. Okay, and the next one, la siguiente, la penúltima? 5:25. Or 25 minutes past 5, right? Past 5. Yes, and the last one? It's five past six. Al revés, sería, yes, six or five past six. Ajá. 6:05 or 5 past 6. Ahí, sí, sí, así es. 6:05. Excellent. Very good. Okay, so can you tell me what do you do at this time? Alguien, vamos a empezar con cada uno porque tenemos tiempo para cada uno, ¿verdad? Karen, tell me. Adelante, Karen, Stephanie. ¿Cómo se han organizado estos equipos? Sorry, teacher, no le escucho. A ver, vamos. Se oye un ruido al fondo. Y solo vamos a dejar que Karen. Ok, solo vamos a pedir a Karen Stephanie que abra su micrófono. Solo a Karen Stephanie. Ok, Karen, how did you practice the saying? What do you do in a specific time? I get out from bed at 5:45. Yes. Okay, thank you, Karen. Excellent. Thank you very much. Zulma, could you give us your example, please? Yes. Twelve o'clock. Mm-hmm. I grab, no sé cómo decir ahí, my lunch. Eating my lunch. Cocinar el desayuno. O desayunar. No, a las 12 sería. Ah, at 12 o'clock I take. 12 o'clock. At 12 o'clock I take my lunch. My lunch. Very good, Zulma. I take my lunch. Yes, thank you, Zulma. Norman Rivera, could you give us your example, please? I'm here. I watch a movie to 8:15 past. A what? What time? I watch a movie at 8:15 past. At 8:15 past. Sería 8:15, las 8:15, ¿verdad? Eight past 15. Yes, that's right. Thank you, Norman. Okay, let me see next. Carla Mariela, could you please provide us your example? Les pido a los demás si se ponen el mute, chicos, para que podamos escuchar a Carlita. Okay, I take a nap at 2 o'clock. Okay, thank you, Carlita. Lily.
Okay. I'm go to work at 7:30 or 7:30 a.m. Okay, very good. Jose Isaias, could you please provide us your example? At 2:25, I am working on my office. Excellent, thank you. Susana Betzabe, Flamenco. Hi. 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 Hi, hello. Could you provide us your example? Mm-hmm. It's 12 o'clock. I am take lunch. Taking my lunch. Very good. Manuel Alonso, could you provide us your example, please? It's 7:30. I am at gym. I am at the gym. Okay, very good. Sachil, could you please share with us your example? Thank you, Manuel. I take my first class of the university at 6:05 a.m. Siempre pongámosle el O cuando es cero, ¿verdad? 05. Very good. Thank you. Katy Pineda, Katy Sánchez Pineda, could you please share an example? The 5:15, I am waking up. Okay, 15. 15. Okay, 15. Very good, Katy. Okay, Vanessa Ramirez, could you please provide us your example? I change to part 11, I am on that church. Okay, Wilfredo, thank you, Vanessa. Wilfredo Hernandez, could you please share your example? Okay, at 7:30, I take my breakfast. Excellent, very good. Rebecca Yvonne, could you please share your example with us? Yes. I drink coffee at 6:05 in the afternoon. Okay, excellent. Thank you. José Manuel, creo que ya José Manuel, ya. Saúl Alfredo. Could you please share? Hello, could you share? At 12, I got to my work. At 12 o'clock, I go to my work. My work, sí. Yes. Okay, si no decimos los minutos, se entiende que es en punto, ¿verdad? O'clock. Excellent. O'clock. Thank you. Carla Alejandra Salinas, could you please share your example with us? Okay. It's 25 past 5. Take my class university. Okay, I take class at university at 8:25, something like that, right? Okay, very good. Monica Vanessa, could you please share your example with us? At 2:25, I am working with my children in your homework. Okay, thank you. Okay, José Rodríguez, no estoy segura si usted ya participó, fíjense. Perdón. No, todavía no. No, ¿verdad? Es que me confundí con Manuel. Adelante, José, your turn. It's 6:05. It's 6:05 a.m. I get up at 6:05 a.m. For breakfast. Okay, perfect. Thank you. Karen Cardoza. Could you please? It is 12 o'clock, lunch with my family. Okay, thank you. Very good. I take lunch with my family. Okay, Tatiana Yamilet? At 11:40, I am having lunch. Okay, very good. Marcos Josué? At 8:20, I get up. Okay, I get up at 8:20, okay? Jorge José Espinosa? It's 5:15. I am eating snacks. Eating snacks, okay? Thank you. Eating snacks. Yes, Saúl, no sé si Saúl ya había participado, perdón, Saúl. Ya estuvo, teacher. Ya, ¿verdad? Sí.
Yeah. Ok, se me queda alguien, chicos, perdonen, creo que sí, se me queda Katy. Sí, Katy. Karen, Karen, no, Karen, 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 es que tengo dos Karen. Ok, sorry, Karen. ¿Tres? ¿Son tres? Yes, I know. Ok, Karen, please. Ok, it's a quarter past eight. I sleep my daughter. I see what? My daughter. My daughter, yes. Ok, perfect, thank you. Ok, do we have someone missing? ¿Me hace falta alguien, chicos? Creo que ya no, ¿verdad? Ahora sí estamos. Ok, very good. So, in the material that I will upload, en el material que voy a hacerle llegar, I have extra exercises for you. For example, what time do you get up? That it's a little bit what you have been doing. Esto es un poquito lo que ustedes han estado haciendo, ¿verdad? Cuando nos preguntan de esta manera, what time do you get up? La respuesta es con la preposición at 7 o'clock. What time do you wash your hands? For example, lo que va en rojo puede cambiar, ¿verdad? Es la actividad. Pero la pregunta es siempre, what time do you? What time do you wash your hands? At 7:30. What time do you go to school? Or what time do you go to work? Or what time do you go to university? At 8 o'clock. What time do you have lunch? At 1 o'clock. What time do you come home? At 6 o'clock. Okay, so the question, what time do you? And when you answer at, always at, ¿verdad? Siempre que vamos a decir la hora es at. Okay, for example, here, when we are going to talk about a third person, cuando vamos a hablar acerca de una persona, tercera persona, tenga en cuenta lo que está arriba. Voy a mover esto para que lo, bueno, al menos yo poderlo ver bien. What time does Jessica get up? ¿Vea? Cuando hago una pregunta en relación al tiempo de alguien, yo necesariamente utilizo does if I'm talking about he or she. What time does Jessica get up? Okay, ¿a qué hora se levanta Jessica? Ahí utilizo para la pregunta en lugar de do, porque ya no es you, utilizo does, porque Jessica, she. Igual que si fuera he or it, ¿verdad? Y cuando respondo al verbo, en lugar de acá, si se fijan en el anterior, yo no le tenía que colocar la letra S al verbo. Pero en este caso sí, ¿verdad? Porque estoy hablando de una tercera persona. Jessica gets up. And when I have a two-word verb, cuando tengo un verbo de dos palabras, como este caso, I write the S in the first word. For example, Jessica gets up at 6 o'clock in the morning. ¿Ok? Ve acá. What time does she have lunch? Does she? What time does she? Okay, third person, tercera persona. Entonces aquí yo podría decir, she has, ya no digo have, ¿verdad? Sino que digo has, porque es una oración afirmativa. She has lunch at, I don't know, maybe 12 o'clock. What time does she gets up? What time does she get up? Pregunta. Entonces yo puedo responder, ¿verdad? Ya para decirlo. She gets up, ahí sí agrego, ¿verdad? Acá, she gets up at 7, ¿verdad? At 7 or at 6 in the morning. Okay, some questions. What time do you get up? Adelante. Sí, quiere decir que cuando pregunto tiene que ser get, pero cuando respondo tiene que ser guess. Gets. Sí, lo que pasa es que aquí lo que les estoy ilustrando un poco es que cuando hacemos una pregunta para una tercera persona, en la pregunta utilizamos does. Pero ya en la respuesta, ajá, como ya no, yo, ya no llevo el auxiliar does, entonces la tercera persona recae sobre el verbo. Entonces, oh, ya. Ajá, ajá. Entonces, ajá, por ejemplo, yo en lugar acá de que puedo decir what time does she cook, a qué horas cocina. Ajá. Entonces cuando yo respondo puedo decir she cooks, y le agrego la S al verbo. She cooks at 11. She cooks let's see. Yes, lunch at 11. ¿Verdad? Ya cocina el almuerzo a las 11. Entonces ya cooks, okay. ¿Verdad? ¿Ok? Aquí excellent. Sí, ¿verdad? Es acerca de usted. What time do you get up? What time do you eat breakfast? What time do you go to school? Etcétera. José Isaías, adelante. Teacher, y si fuera en la pregunta de arriba, ellos... What time do? Sí, do they. What time do they get up?
every morning. Ah, okay. Sí, este that solo es para he, she, it, ¿verdad? Únicamente. Okay. Okay, you're welcome. You. Okay, my dears. So you have this to continue practice. Les queda esto para que continuemos practicando, ¿verdad? Solo déjenme ver, creo que ya con esto terminábamos. Sí. Okay, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir y quiero, I would like to take the last screenshot of the night. Me gustaría tomar la última screenshot de la noche. Y si me permiten, vamos a hacer ya la toma de asistencia. Solo denme un segundito para abrir el file. Me van a tener solo una paciencita chiquita. Para poder abrirlo porque es un poquito pesadito, pero ya casi estamos. Ok. Do we have questions regarding this topic? ¿Tenemos preguntas en relación a este tema, chicos? Realmente el tema no es complicado. Básicamente lo que queríamos era asegurar que ustedes conocen que hay dos formas de decir la hora, ¿verdad? Cuando no es o'clock, por supuesto, cuando no estamos hablando de la hora en punto. And later on we will continue practicing. Más adelante vamos a continuar practicando. Lo que les explicaba, ¿verdad? De la tercera persona, ¿verdad? No, no es ese el tema, pero sí era importante también compartirlo. Deme un segundo. ¿Y esto de la tercera persona no se aplica solo en relación al... Solo es en el presente, ¿verdad? Y solo es en el presente para hablar de tercera persona singular. He, she, it, ¿verdad? Y solo es cuando hacemos preguntas utilizamos does y cuando damos la respuesta en afirmativo utilizamos la letra S para el verbo, ¿verdad? Y cuando es pregunta, cuando es negativo decimos doesn't, does not or doesn't. Okay, very good. So let me see. Solo denme un segundo para poder ir al grupo de ustedes, chicos, acá y tomar ya la asistencia oficial. Vamos a ver un segundo. Ok, creo que ya estamos acá en el grupo. P102. Ups, no. Deme un segundito ahorita. Ya casi llegamos. Que es una lista un poco grande, chicos, entonces les agradezco su paciencia. Ok, aquí estamos, P102910. Este es su grupo. Jorge José Espinosa Romero is here with us today. Are you here, my dear George? Ok, excellent. Thank you very much. Just let me take your attendance here. Ok, let's see. José Carlos Rodríguez. José Carlos. I'm here. Ok, thank you. José Isaías Portillo. José Isaías. Present, teacher. Thank you. Karen Natalie Mengíbar. I'm here, teacher. Ok. Karen Renata Flores. I'm here, teacher. Ahí está. Ok. Thank you. Karen Stephanie Ortiz. I'm here, teacher. Carla Alejandra Salinas. Carla Alejandra. I'm here, teacher. Ok, Carla Mariela Granados. Ok, Carla Mariela. I'm here, teacher. Ok, thank you. Carla Vanessa Díaz. I'm here. Ok, Katia Lorena. Hola, chicos, me quedé con Katia Lorena. Present, teacher. Ok, Lilian Saraí. I'm here, teacher. Ok, Manuel Alonso Merino. Manuel Alonso. Here, teacher. Ok, Marco Josué. Marco Josué. I'm here, teacher. Ok, Mónica Vanessa. Present, teacher. Norman Steve. Present, teacher. Ok, Oswaldo Arístides. Oswaldo Arístides.
Ok, tenemos con nosotros a Raquel, Raquel Alejandra, Raúl Antonio, Rebeca Ivón. Present teacher. Ok, Rosemary Carolina, yes. No, ¿verdad? Ok, Saúl Alfredo Barahona. I'm here, teacher. Ok, Susana Betzabe. I'm here, teacher. Tatiana Yamilet. I'm here, teacher. Ok, Vanessa Alejandra. Present. Ok, Wilfredo Hernández. I'm here, teacher. Ok, y Xochitl Noemí. I'm here. Ok, Jacqueline Stephanie. Ok, Jessica Romero. Jessica Arelino, Jessica Alejandra, tampoco. Y Zulma Beatriz, ¿verdad? Present, teacher. Ok, thank you very much, my dear. Thank you very much for staying here with us. A petición de ustedes, de algunos de ustedes, voy a mandarles al grupo, ¿verdad? Las respuestas de los audios del ejercicio 513, si no estoy mal, que me han estado pidiendo que les ha costado escuchar What is Mary doing? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero se lo voy a enviar para que lo revisen, ¿ok? Una pregunta. Adelante. A mí me ha costado mucho, porque es la única parte que me falta del examen final. Ok. Es la única parte que me falta, es donde hay que formular la pregunta o unas respuestas que ya aparecen ahí. Entonces ahí he tenido un poco de problema. Si gusta, me escribe en mensaje directo y con mucho gusto yo le apoyo para verificar cuál es la dificultad. ¿Claro que sí? Sí, sí, okay. Sí. Okay, perfecto. Gracias. Ok. Thanks. See you tomorrow. Be safe. Take care. See you tomorrow. Bye. 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 Take care. Bye-bye.